que la República Dominicana, el país nuestro, tiene un consenso alrededor de que el presidente Luis Abinader gobierne por 4 años más. Es un consenso que hay. Bueno, tú no se lo puedes pedir a los opositores, pero si tú evalúas la posición de los distintos sectores sociales y económicos de la República Dominicana, vas a encontrar que aquí ya se estableció un consenso para que el presidente Luis Abinader gobierne por 4 años más nuestro país. ¿Un consenso? Hay un consenso. Ya. Pero el sector empresarial tiene diferencia con el presidente. El sector sindical tiene diferencia con el presidente. Los sectores populares, a los que el presidente le ha asistido con más de 85 mil millones de pesos en subsidio para mantener un nivel aceptable de adquisición de los productos de primera necesidad y de su vida y para mejorar su vida, de que los combustibles no se disparen, 85 mil millones de pesos, pero ¿para quién es eso? Eso es para los más necesitados, para los más vulnerables. Entonces, un país que además de eso, su presidente cuida los recursos, evita que los funcionarios se lleven a sus bolsillos los recursos del Estado, no va a cambiarlo por otros que ya conoce cuál ha sido su accionar. ¿Hay estabilidad en la República Dominicana en la actual administración? Bueno, ya eso es una expresión generalizada. Aquí si algo hay es estabilidad. Ya. Estabilidad económica, estabilidad política y reconocimiento internacional de ambas cosas. Porque no es que lo estamos diciendo nosotros. Eso tiene un reconocimiento internacional de que en este país hay una estabilidad económica que llama la atención a los inversionistas para venir aquí. Y también una estabilidad social.